Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tenemos este video titulado ¿De qué rancho eres? Parte 2. Recuerden que les había presentado la parte 1, que fue de San Mateo hacia el norte, pasando por Caracoles y demás. Pues bien, el día de hoy les vamos a presentar este recorrido desde aquí, desde mi pueblo natal, Jamaica, Valparaíso, hasta la cabecera municipal. Y pues también quiero agradecer a toda esa gente que le dio like al video anterior y que también de igual forma preguntaba yo que de qué rancho eres y que respondieron a esa pregunta. Un saludo para toda la gente. Vamos a empezar desde ahí arriba, desde Los Sauces, Caracoles, Peñitas, El Salitre, La Calera, San Mateo, hacia acá abajo, Mimbres, Troje, San Miguel, Puerta de Cadena, Lobatos, La Boquilla también. También me comentaron de un rancho de por allá, del municipio de Montescobedo. También muchísimas gracias. También gente de Milpillas, de la Sierra, de Huejuquilla, el Alto Jalisco, de muchas partes aquí, de cerca de la cabecera municipal, de San Martín, Santana de arriba, Santana de abajo, Santa Potenciana, Oceana, El Vergel, Malanoche, Joconostle. Tanta comunidad que tiene nuestro Valle Valparaíso, son más de 200 comunidades las que abarcan el territorio de Valparaíso, y pues sería, miren, interesante recorrer todos esos caminos y mostrarles un poquito de cada una de ellas. Así que pues muchísimas gracias a toda esa gente que le dio like y que comentó de qué rancho era, y también a la gente que no es del municipio de Valparaíso, que también me hizo el favor de comentar. Muchísimas gracias por hacerlos. Digo que tenemos bellos lugares aquí en el estado de Zacatecas, en nuestro Valparaíso, pues sin duda alguna, pues tenemos un bello atractivo que es la Sierra de Valparaíso, sus aguas termales, los cascos de las haciendas, que pues ojalá y en un futuro les pueda mostrar cada uno de ellos. También del Astillero, se me estaba olvidando, el Tejuján, la Florida, la Palma, las Cruces, Potrero de Gallegos, en fin, muchas comunidades. Y pues de aquí hacia Valparaíso son 13 kilómetros y vamos a iniciar este pequeño recorrido. Esperemos que les guste.